another movie I've got to ask you about as well. It is in cinemas here as well. It is Louis Theroux's movie, My Scientology Movie. Now, look. What is it? It's My Scientology Movie by Louis Theroux. What do you think about the fact that people are still making these films? Do you care? Do you have a view on it at all? No, you know what? It's something that has helped me incredibly in my life. Yeah. I've been a Scientologist for over 30 years, yeah. And it's something that, as you know, without it, I wouldn't be where I am. Yeah. You know, so it's a beautiful religion, and I'm very proud. ¿Cómo fue el nefasto entramado mediante el cual consiguió ser reconocida como una religión? ¿Por qué en muchos países se la considera una secta peligrosa que debe ser necesariamente prohibida? ¿Por qué tantas personas con una alta posición económica, incluyendo a muchísimas estrellas hollywoodenses, decidieron sumarse a sus filas? ¿Cuál fue la peculiar historia de su fundador? ¿En qué creen básicamente los que creen en ella? Y por sobre todo, ¿por qué está nuevamente en la mira de todos los medios y portales? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. En 1954, Ron Hubbard le dio forma a un sistema de creencias y prácticas que no tardarían en expandirse. Se trataba de un grupo de premisas que no eran del todo novedosas y que de algún modo ya habían servido como piedra angular de otras filosofías. Hubbard aseguraba que los humanos son seres espirituales inmortales que olvidaron su naturaleza y que llevan un largo tiempo reencarnando. De esas experiencias previas, cada alma acumula no solo los aspectos positivos, sino también lo negativo. Estos aspectos negativos serían los responsables de muchos de los malestares y enfermedades que nos aquejan a diario. ¿Qué proponía entonces Hubbard? Una serie de procedimientos destinados a sanar esos males pasados para así tener un presente más armonioso y sin limitaciones. Pero no solo eso. Hubbard también diseñó un mecanismo por el cual quienes logran sanar pueden acceder a información de valiosa importancia sobre el origen mismo de la humanidad, tal como la conocemos. Un origen por demás polémico y digno de una película de ciencia ficción, con extraterrestres, planetas en peligro de extinción y hasta una confederación galáctica. Desde ese entonces, las aguas se dividieron. Para algunos, Hubbard es un iluminado. Otro grupo, donde se incluyen muchas personas que incluso intentarían llevarlo a juicio, calificarían al autor de mentiroso patológico, paranoico, esquizofrénico y conspirador. Como sea, su sistema no solo se afianzaría a finales de los 80 y principios de los 90, sino que demostraría tener tras de sí una infraestructura sólida, poderosa e inescrupulosa, dispuesta a absolutamente todo para mantenerse en la cima. Bienvenidos al oscuro caso de la cienciología. Antes de comenzar, me gustaría preguntarles si conocen a la cienciología, si escucharon hablar de esta religión, cómo fue que se enteraron de la existencia de la cienciología. En mi caso, creo que habrá sido por las noticias de Tom Cruise, que decían que comía placenta porque era parte de la cienciología, o creo que por South Park o una cosa así. Bueno, me enteré un poco por las parodias que se hace de todas estas creencias, y van a ver en este video que es bastante extraño realmente lo que creen, entonces como que da un poco a hacer una parodia. Pero bueno, quiero leer cómo se enteraron ustedes de la existencia de esto, y además les cuento que es tan amplio el informe, es tan amplia la cantidad de datos que hay sobre la cienciología que realmente da para hacer una segunda parte. Así que quiero que ustedes me indiquen si quieren segunda parte o no. Y eso lo indican simplemente dejando su like. Si sobrepasamos la meta de los 6.000 likes en 24 horas en este video, vamos a hacer una segunda parte sobre la cienciología. Y si no, bueno, la guardaremos para el futuro, no sé. En fin, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Para finales del 2022 y principios del 2023, el término cienciología empezó nuevamente a viralizarse. Esta vez no fue para contar sobre las nuevas personalidades que se habían sumado a las estrafalarias creencias. Ya hace tiempo que el prestigioso mote que la cienciología ostentaba fue puesto en jaque. Las cosas no mejoraron cuando el cabecilla de la autoproclamada iglesia se fugó tras recibir una serie de perturbadoras acusaciones.
Todas las organizaciones de gestión de la cienciología están controladas exclusivamente por los miembros de la Organización del Mar, que es una organización paramilitar legalmente inexistente para el núcleo de élite más dedicado de los cienciólogos. El líder de la cienciología al día de la fecha y capitán de la Organización del Mar es David Miscavige. El hombre, nacido en 1960, se inició en la organización siendo un niño y con tan solo 12 años ya se desempeñaba en roles que hasta ese entonces solo eran ocupados por adultos. Esto le valió el pronto rótulo de prodigio y le abrió las puertas a un crecimiento meteórico. Más temprano que tarde terminó desempeñándose como mensajero del mismísimo fundador del movimiento y a la muerte de este, oficializaría su encumbramiento en las altas cúpulas del poder. Los cienciólogos no dudan en alabar al carisma de David y mencionan la importancia de su participación en el desarrollo de tantísimos y nobles proyectos que se llevaron a cabo en los últimos años. Lo describen como un hombre proactivo y generador de cambios orientados a traer la luz. Sin embargo, la justicia no está tan segura de esto. Un grupo de abogados intentó localizar a David en un total de 27 ocasiones, acudiendo a más de 10 domicilios diferentes. Todo en vano. De un día para el otro, el sujeto desapareció del mapa sin dejar rastro. La situación, en lugar de alertar sobre su posible bienestar, se tornó sospechosa, sobre todo teniendo en cuenta que lo buscan no para felicitarlo por su buen desenvolvimiento como ciudadano, sino por una demanda federal. Más específicamente, una demanda por tráfico de personas. Los demandantes, exmiembros de la cienciología, alegan que la organización los obligó a trabajar desde pequeños luego de comprarlos a sus padres. Remarcan además que eran castigados rutinariamente con humillaciones, interrogatorios y encarcelamientos. Los abogados de Miscavige y la Iglesia de la Cienciología calificaron las acusaciones como absurdas, ridículas, difamatorias y descaradamente falsas. Sin embargo, estas denuncias no serían las únicas en su especie y engrosan una perturbadora lista que hace varios años se viene levantando contra personas de la institución. Personas acusadas no solo de abusar y de chantajear a los fieles, sino también de espionaje y manipulación. Pero no nos adelantemos para conocer bien sobre las controversias que tiene la cienciología. Es necesario que comencemos por el principio. La vida del creador de la cienciología, el ya mencionado Ron Hubbard, está envuelta en el misterio. Cada aspecto de su biografía está bajo dos cristales. Por un lado, está lo que dicen y creen quienes lo admiran y por otro, lo que dicen quienes quieren desenmascararlo. Todos coinciden, claro, en que nació en Nebraska el 13 de mayo de 1911. No coinciden en las altas capacidades que se supone que habría tenido muy de pequeño. La primera versión dice que a los 3 años ya sabía leer y escribir y que montaba de modo magistral, incluso a los caballos más salvajes y descarriados. A los 12 ya se interesaba por temas de profundidad humana y pasaba horas leyendo sobre distintas disciplinas. Su búsqueda intelectual habría derivado a su vez en una curiosa pesquisa espiritual. Habría presenciado misas, hecho pactos con pueblos originarios y mirado sin prejuicio a todas las formas que el humano tenía de creer. La otra versión dice que no solo no hay evidencias fehacientes de todo esto, sino que su árbol genealógico no posee todas las virtudes que él siempre le adjudicó. Al parecer, su abuelo no era un poderoso ganadero, sino que apenas un veterinario más o menos respetado. ¿Cuál es la verdad? Imposible adivinarlo. Tampoco se sabe si realmente fue distinguido con honores o si apenas rindió con unas pocas materias antes de abandonar sus estudios. Tenía un doctorado en filosofía por la University Sequoia de California, pero esta fue cerrada por emitir títulos falsos y otras irregularidades. Menos se sabe si es cierto que a partir de los 14 años recorrió diferentes puntos específicos del mapa, buscando revelaciones y nutriéndose de la sabiduría más variopinta. Otros dicen que casi seguro hizo esos viajes, sí. Su padre trabajaba en la marina y no sería ilógico imaginarlo trasladándose de un lugar a otro, pero estos viajes podrían haber tenido un efecto diferente al que él aludía. No le habrían abierto los ojos a nuevos conocimientos metafísicos, sino que lo habrían orientado a un fin más banal, pero no por eso menos importante, el de entender la lógica misma del capitalismo. Sin ir más lejos, se le adjudica la siguiente frase: si un hombre quiere ganar dinero de verdad, lo mejor que puede hacer es crear su propia religión.
Lo habría dicho en una convención de escritores, sí, porque Ron, luego de su ir y venir por el mundo, había decidido convertirse en novelista de ciencia ficción. Se jactaba de entender realmente sobre el tema, ya que era, siempre según sus palabras, uno de los primeros físicos nucleares de América. Jamás se conoció un título que ameritara tan solemne presentación. Así todo, su empeño como escritor le terminaría cambiando la vida. Y a su vez, terminaría cambiando la vida de muchas personas. De lo que no quedan dudas es que Ron tenía una personalidad magnética. Durante su paso por la universidad o diferentes trabajos, Ron siempre logró que sus compañeros lo eligieran como representante. De algún modo enigmático, conseguía que todos confiaran ciegamente en él, incluidos sus profesores. Hay constancia, por ejemplo, de que estuvo a la cabeza de varias expediciones subvencionadas por notables instituciones. Todas tuvieron un controversial desenvolvimiento y algunas de ellas las abandonó por inquietudes novedosas que se cruzaban en su camino y lo hacían perder el rumbo. Entre la fantasía y el dato concreto, solo queda una certeza. Ron era una especie de aventurero pasional e hiperactivo. Logró afianzarse como oficial en la Segunda Guerra Mundial, pero otra vez, las misiones que estuvieron a su cargo no cuentan con resultados positivos. Incluso se lo llegaría a acusar de falta de juicio por sus maniobras. Todas estas vivencias las usaba como material de inspiración para sus relatos. Luego de casarse con su primera mujer y convertirse en padre, Ron se vio en aprietos económicos y no dudó en sentarse frente a la máquina de escribir por periodos superiores a las 10 horas consecutivas. Los resultados, decenas de relatos que no tardó en vender a las más diversas publicaciones. Su imaginación era inagotable, por lo que pronto se forjó un renombre y llegó a codearse con artistas de la época que hoy son estandartes de la literatura. Tanto y tanto trabajaba que su apellido llegó hasta Columbia Pictures, que le terminó encargando el guión de El secreto de la isla del tesoro de 1938. Había encontrado su santo grial, el lugar en el que era bueno, una profesión que se ajustaba a su espíritu siempre inquieto y exagerado. En las hojas en blanco podía volcar sus febriles ideas sin ser juzgado de mentiroso. Pero aquello no le bastaba. Ron Hubbard era además de muy imaginativo, muy ambicioso. No buscaba escribir libros, buscaba escribir el libro. La obra que se vendiera más que la Biblia. Pero para eso necesitaba una idea totalmente novedosa. Esa trama le llegó de pronto y a modo de iluminación cuando un descuidado dentista le extrajo una muela y lo sometió a un medicamento que luego se descubrió que generaba efectos alucinógenos. Así nacería lo que luego se conocería como el primer libro de la cienciología. Luego de sufrir un brote de inspiración que lo hizo no poder despegarse de su mesa de trabajo por días, Ron le dio forma a un libro al que llamó Excalibur. Ron estaba tan convencido del potencial de aquella obra que instó a los editores de algunas revistas a que le ofertaran por adquirir los derechos de la misma, aún desde antes de dársela para leer. Su entusiasmo, sin embargo, no fue suficiente, y quienes tuvieron la chance de leer el famoso borrador decidieron sin rodeos que no estaban interesados por tenerlo en su catálogo. Estos rechazos hicieron que Ron, lejos de perder la fe en su trabajo, se mostrara un tanto más prudencial a la hora de seguir exhibiéndolo. Le dijo a un colega que Excalibur era una especie de arma para aquellos que no estaban preparados. Aseguró que quienes lo habían leído habían terminado locos luego de algunas semanas. Juró que otro de esos primigenios lectores había saltado de su rascacielos luego de llegar a la página final. Ron terminó convenciendo a todos de que no era que nadie quisiera su material. Él, deliberadamente, lo había dejado de ofrecer por el bien ajeno. El manuscrito se convertiría posteriormente en parte de la mitología de la cienciología. Una de las primeras publicaciones de la cienciología realizadas hacia 1950 ofreció copias firmadas, encuadernadas en oro y con cerradura. Además, los libros fueron lanzados con una declaración jurada que instaba no prestarlo ni revelar su contenido a terceros. Poco se sabe del argumento real de este libro al día de la fecha, sí se sabe que es considerado una reliquia. Sin embargo, como decíamos, Excalibur no fue bien recibido en 1938 cuando fue escrito. Este fracaso obligó a Ron a suspender por un tiempo su labor artística y fue cuando pasó por su formación bélica. Recién para 1945, luego de mentir sobre su salud para conseguir una baja, fue que se reconectó con sus deseos de trascender como novelista.
Para ese segundo intento, el consagratorio, tuvo un rol secundario, pero importantísimo, otro personaje por demás extraño, Aleister Crowley, más conocido como la Bestia. Buscando dónde hospedarse, Ron llegaría hasta Parsons, un destacado investigador de la propulsión para misiles que llevaba una doble vida como ocultista y discípulo del reconocido mago. Así conocería a Sarah Hollister, con quien se casaría sin haberse divorciado de su otra mujer. Sarah también pertenecía a una sociedad ocultista y se supone que cumplió un rol muy activo al momento de convencer a Ron sobre el camino que debían llevar sus escritos. Es de este modo que luego de intentar engañar a Parsons, Hubert se alejó de este grupo y se enfocó en su futuro, portando nuevas herramientas. En un principio se valió de su pensión como veterano y hasta alegó precisar tratamiento psiquiátrico para conseguir más dinero. Luego, se volcó a lo que consideraba su plan divino. En 1950, cuando cumplía condena acusado de estafa, escribió Dianética. La Dianética es, según sus palabras, la ciencia moderna de la salud mental. La obra, donde mezcla ciencia ficción, psicoanálisis y divulgación pseudocientífica, consiguió un gran éxito de ventas. La Dianética sugiere que la mayoría de las enfermedades de los humanos son psicosomáticas y pueden curarse estudiándose el origen de una mala experiencia que las haya despertado. Muchos años después, este fundamento sirvió para dar forma al conjunto de creencias con el cual comenzamos este informe. Se funda de este modo la cienciología, una filosofía que cuyo objetivo es salvar a la humanidad de la corrupción a través de la conquista del mundo y de los negocios, la banca, la política y la prensa. Su expansión mundial fue inmediata y Ron dejó de ser considerado un escritor para ser considerado de allí en adelante un líder. La revista estadounidense Científico dijo que el libro de Hubbard contenía más promesas y menos evidencia por página que ninguna publicación desde la invención de la imprenta. Para otros, era tan irrisorio como fascinante. La Dianética llegó a la lista de los más vendidos del New York Times, donde permaneció durante 28 semanas consecutivas. Fue el libro sobre la mente más vendido jamás escrito y sigue siéndolo hasta el día de hoy. Sin perder un segundo, Ron empezó a fundar centros en los que por una abultada suma de dinero se podía tratar casi cualquier mal que el paciente presentara aplicando las leyes relatadas en su bestseller. Lo que no pudo prever fue que muchos de los supuestos curados iban a empezar a aplicar sus métodos por su cuenta. Pronto la organización se le fue de las manos. Mientras veía colapsar lo que había creado, su mujer lo dejó, llevándose a su hijo. Ron, aludiendo que su esposa estaba enferma mentalmente, mandó a secuestrarla por dos de sus fieles. Todo el suceso terminó con Sarah frente a los micrófonos de los principales diarios del país, acusando a Ron de delirante y de violento. De pronto la Dianética tambaleaba y la cienciología parecía camino a extinguirse luego de un fugaz pico de fama. Sin embargo, un seguidor de Ron y empresario prominente le dio al movimiento el empujón monetario que precisaba y unas hábiles maniobras de prensa lo volvieron a colocar en la cumbre. Al poco tiempo, las iglesias de cienciología se abrieron en 4 continentes y pasadas unas 4 décadas, los cienciólogos se empezaron a contar por miles. Fue por esos años que la figura de Ron empezó a volverse más difusa. El hombre, si bien no dejó de tener una presencia prominente, también se mostró más reacio a aparecer en público. Pero antes de conocer el desenlace, mejor conozcamos un poco cuáles son los métodos con los cuales se desenvuelve la cienciología desde que fue creada. Para eso es necesario que incorporemos dos conceptos, auditorías y el concepto de I-metro. Repasemos. La cienciología es un método de autoayuda según el cual, recordando las experiencias o engramas negativos, la persona puede liberarse de sentimientos reprimidos que arruinan su existencia. La pregunta es, ¿cómo rastrea al encargado en curarse esos aspectos tóxicos? Gracias a un auditor, una persona que hace preguntas al fiel en conflicto y lo orienta a encontrar lo que hay que modificar. A esas preguntas, que tienen un modo específico de ser planteadas, se le suma una herramienta insólita, algo que se conoce como el I-metro. El I-meter o electropsicómetro de Hubbard es un aparato semejante a un polígrafo y, según dicen los auditores, mide los niveles de carga mental del individuo al tiempo que rastrea la resistencia en todo su cuerpo frente a los temas tratados.
la persona auditada toma unos tubos entre sus manos mientras se la interroga. Estos tubos están unidos a un aparato mediante cables y se supone que con este sencillo método puede hacerse un adecuado seguimiento por reacciones físicas que develarían lo que a veces no develan las palabras. Pero el proceso puede ser interminable porque la cienciología cree en la reencarnación y para avanzar por el puente hacia la libertad total hay que revisitar los recuerdos no solo de esta vida, sino también de las vidas pasadas. Conclusión, siempre hay algo para curar, por lo cual siempre hay una excusa para tomar una y otra auditoría. Y así, ser parte de la cienciología es el equivalente a formar parte de un círculo infinito del que Hubbard pudo extraer millones y millones de dólares. En 1975, Hubbard se aisló en el desierto de California. En 1978, un tribunal de Francia condenó a Hubbard en ausencia por fraude. En 1983 fue nombrado co-conspirador no declarado en un proyecto internacional de infiltración y sustracciones llamado Operación Blancanieves, llevado a cabo por la cienciología. Se descubriría a posteriori que esta no sería la única operación ilegal por parte de los miembros del culto. Al parecer, muchas fueron las campañas secretas que llevaron a cabo por diversas razones, desde acallar a detractores a comprar favores de la prensa, pasando por el robo de información estatal con el fin de prevenir futuros juicios. Nada de esto prohibió que los seguidores de la cienciología siguieran en aumento. Celebridades, personas de la alta sociedad, buscadores espirituales, todos encontraban allí un lugar en el que indagar en sí mismos. A todos, Ron los convenció de que el gobierno de diferentes países lo perseguían por ofrecer tratamientos que iban a contramano de lo emitido por los grandes laboratorios de medicamentos. A caballo de esta fama de mártir revolucionario, Hubbard pasó el resto de su vida en una autocaravana de lujo, en una finca de su propiedad, atendido por un pequeño grupo de oficiales de la cienciología, entre los que estaba su médico. En 1986, L. Ron Hubbard murió a los 74 años y quienes lo seguían en rango lanzaron un comunicado explicando que el hombre simplemente había decidido despegarse de su cuerpo humano para seguir sus aprendizajes en otros rincones remotos del cosmos. Uno de sus hijos no lo lloró y lo describió como un violador de almas. Otro de sus descendientes no estuvo para recibir la noticia del deceso. Años antes, se había suicidado porque su padre no aceptaba la homosexualidad. Los cienciólogos incineraron el cadáver al día siguiente. Corrió el rumor no comprobado de que una rápida autopsia había demostrado que Ron era adicto a las drogas y al alcohol. Lo certero es que dejó una herencia de 600 millones de dólares. Hubbard aparece en el libro Guinness de los Records por ser el autor con más obras publicadas y por ser el autor con más libros traducidos. En esta cuenta no están contemplados todos los libros que Ron escribió para uso exclusivo de sus seguidores. En estos libros, Ron se encargó de dar vida a una cosmovisión que relataba el origen de nuestras almas inmortales. ¿Quieren escucharlo? ¿Realmente están preparados? Antes quiero advertirles que es una historia bastante extraordinaria. Markab es la tercera estrella más brillante de la constelación de Pegaso, después de Nif. Su radio es 4,3 veces más grande que el radio solar y su luminosidad equivale a 205 soles. Hubbard aseguraba que en Markab se localizaba la capital de la malévola Confederación Galáctica. Entre finales de 1967 y comienzos de 1968, Hubbard escribió la historia que se ofrece a los que alcanzan el nivel OT3 dentro de la cienciología, una historia que cuenta más o menos lo siguiente. Hace 75 millones de años, el extraterrestre Xenu fue el dictador de una confederación galáctica que constaba de 26 estrellas y 76 planetas. Xenu estaba a punto de ser destituido del poder, por lo que ideó un plan para eliminar el exceso de población de sus dominios. Con la ayuda de psiquiatras, reunió a miles de millones de ciudadanos con la excusa de inspeccionar su impuesto sobre la renta. Entonces, los paralizó y capturó sus almas. La población secuestrada fue cargada en una nave espacial para su transporte al sitio de exterminio, un planeta llamado Tigiak, una especie de prisión. Este planeta no sería otro que la Tierra. Cuando llegaron a Tigiak, los ciudadanos paralizados fueron descargados y situados alrededor de las bases de los volcanes del planeta. Se bajaron también bombas de hidrógeno y estas fueron detonadas simultáneamente. Las almas de las víctimas, ahora incorpóreas, que Hubbard llamó tetanes, fueron lanzadas al aire por la explosión.
Previendo que esto pasaría, Zenu las capturó utilizando algo llamado cinta electrónica. Los tetanes capturados fueron llevados a un tipo de cine, donde fueron obligados a ser testigos de una super colosal película en tres dimensiones durante 6 días. Esto les implantó lo que Ron denominó como varios datos engañosos. Estos datos implantados serían los que hoy conocemos como realidad. Las dos estaciones de implante citadas por Hubbard estaban en Hawái y la provincia de Las Palmas, de las Islas Canarias. Además de imponer nuevas creencias en los tetanes, las imágenes les privaron de su sentido de la identidad personal. Cuando los tetanes dejaron las áreas de proyección, empezaron a agruparse en cada uno de los pocos cuerpos restantes que sobrevivieron a la explosión. Estos pasaron a ser conocidos como tetanes corporales, que se dice que todavía se aferran y afectan negativamente a todos, excepto a los cienciólogos que han realizado los pasos necesarios para eliminarlos. Tigiak fue posteriormente abandonado, aunque ha sufrido repetidamente incursiones de fuerzas invasoras extraterrestres desde ese momento. Una facción gubernamental conocida como los Oficiales Leales finalmente derrocó a Zenu y a sus renegados y le encerraron en una trampa electrónica en una montaña de la que no ha escapado. En la cienciología, la historia de Zenu es referida como el Muro de Fuego o el Incidente 2. Hubbard se refirió a esto como los secretos de un desastre del cual resultó la decadencia de la vida tal y como la conocemos en este sector de la galaxia. El documento del OT-3 describe que Hubbard entró en el Muro de Fuego, pero emergió vivo. Luego se habría liberado de sus implantes gracias a un método no replicable por otros y ahora se entregaba la tarea de divulgar lo que todos habían olvidado. Muy en resumidas cuentas, esto es básicamente lo que creen los cienciólogos. Dicho sea de paso, si bien el relato es bastante estrafalario, al fin y al cabo casi todos los relatos que unen lo religioso con lo espiritual lo son. Y lo malo de la cienciología no es esta mitología en sí que crearon, sino la serie de delitos que fueron cometiendo a lo largo de los años. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Que el actual líder de la cienciología esté prófugo nos hace poner en perspectiva las polémicas previas de esta iglesia con sede en lugares como España, Suecia, Portugal, Hungría, Eslovenia, Croacia, Albania, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, Nepal, Tanzania, Taiwán, Italia, Dinamarca, Austria, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Noruega. Tras pasar más de un año en una instalación disciplinaria conocida como El Hoyo, un ex miembro de la cienciología escapó de las redes de la institución y declaró que dentro de los cánones de esta creencia, los abusos físicos suceden de forma regular. A su vez, aseguró que la iglesia provoca conflictos familiares al etiquetar a padres o cónyuges no creyentes como personas supresoras. De igual forma, se ha revelado cómo las entrevistas de auditoría son grabadas y han servido para amenazar a exmiembros con revelar los secretos que hayan contado durante uno de estos procesos. De igual forma, se han reportado que la iglesia protege a abusadores sexuales como Danny Masterson. Según se explica en un documental que contó con testimonios de personas que formaron parte de la lista de fieles, muchos de los integrantes de la cienciología trabajan a cambio de un sueldo mísero. Como si esto fuera poco, los niños empiezan a trabajar a edades muy tempranas, ya que se los considera almas adultas reencarnadas. A los miembros de la cienciología que no cumplen las expectativas de la organización, se los obliga a trabajar sin descanso. La homosexualidad y las libertades individuales, en muchos sentidos, son vistas como algo a remediar, y con el pretexto de una superioridad moral, la cienciología expande prejuicios y desinformación a diestra y siniestra. Finalmente, se ha resaltado que la cienciología puede mantener su estatus de organización religiosa y así evitar impuestos, gracias a que tiene miembros en varios niveles del gobierno. Sí, lo que escucharon. Resulta que a principios de los años 90, el actual líder de la organización, David Miscavige, de quien ya hablamos y que hoy es buscado por la ley, presionó al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos para que otorgara a la cienciología el estatus de religión y así no tuviera que tributar. Diversas fuentes aseguran que la iglesia presentó más de 2.000 demandas contra funcionarios del Servicio de Impuestos e investigó la vida personal de muchos de ellos con detectives privados. Gracias a esta inescrupulosa maniobra, hoy día la cienciología logró amasar un gran patrimonio y sigue captando adeptos gracias a publicidad generalmente engañosa.
La iglesia ha rechazado vigorosamente las acusaciones de abuso físico o aislamiento. Remarcan que si bien nunca retuvieron a nadie bajo su voluntad, sí es cierto que sus miembros están sujetos a disciplinas eclesiásticas. La cienciología también ha abierto centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones. Se supone que en estas instalaciones, que perciben una nula formación médica, muchos llegaron a empeorar su situación o incluso a morir. En 2009, grupos organizados simpatizantes de la Iglesia de la Cienciología fueron bloqueados en Wikipedia, acusados de manipulación de contenido. El grupo Anonymous ha elaborado lo que se conoce como Operación Chanology, un proyecto que busca expulsar a la Iglesia de Internet por considerar que no es transparente con sus publicaciones y por las violentas acciones que tiene contra cualquiera que emita una crítica hacia ella. Todo esto deriva en que mucho de lo que sucede puertas adentro de la cienciología sigue siendo un misterio y se mantenga en el más frívolo de los hermetismos. ¿Cuál es el poder real de la cienciología? ¿Cuántas cosas siguen manejando entre sus sombras? ¿Qué pasará cuando finalmente la justicia localice a su líder? ¿Será llevado a juicio o nuevamente, gracias a oscuros artificios, logrará la iglesia salir impune? Como dato final, podemos mencionar que la Iglesia de la Tecnología Espiritual es la organización que hoy posee todos los derechos de autor de la herencia de L. Ronald Hubbard, el escritor con ansias de poder que, partiendo de una ficción, logró construir una de las religiones más rentables y polémicas de las últimas décadas. Y hasta aquí el informe de hoy. Les quiero contar que quedó muchísima información afuera, como por ejemplo una serie de operaciones que crearon los miembros de la cienciología contra sus enemigos y que desplegaron para espiarlos, para perseguirlos. Si el tema les interesó, les pido una vez más que dejen su like aquí debajo. Si sobrepasamos los 6.000 likes en 24 horas, vamos a preparar una segunda parte donde vamos a contar todos estos oscuros secretos de la cienciología, los famosos que están envueltos en la cienciología y un montón de data más que nos quedó afuera, que no quiero spoilearla, pero es muy, muy interesante. Pasa que tenemos que hacer un video de, no sé, hora, hora y media para meter todo junto y preferimos primero mostrar esto y después, si les interesaba, seguir narrando un poquito más. Le quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros del canal, que son los que aparecen aquí a mi costado, porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos que muchas veces son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Si querés colaborar con el canal y querés que tu nombre aparezca aquí, tenés que tocar simplemente el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego ir a la pestaña comodidad. Ahora sí, sin nada más que decir, me voy a despedir, les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y me retiro, por supuesto, tal vez en un ovni, tal vez en carreta, no lo sé, lo voy a pensar cómo me voy a retirar, pero por lo pronto me voy a retirar pensando en toda esta mitología maravillosa, toda esta historia que nos contaron. Y les voy a tirar un dato muy interesante: hay una película de John Travolta que adapta un poco estos libros de Ron, pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima, porque ver la historia esta que les conté en live action es una experiencia maravillosa. Basta. Me retiro. Mi nombre es Magnum Mephisto. Nos vemos en el próximo video. Adiós.